el par vial podría volver a implementarse en el municipio, aseguró el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, desde el cruce de la avenida Rafael Buelna con avenida del Mar hasta el monumento al pescador, sería la nueva vía con circulación de norte a sur. Lo que pasa es que estamos pensando en hacer un par vial, pero de Valentinos a Monumento al Pescador, pero va a depender de que no nos ocasione trastornos en las vialidades alternas, ¿no? Y lo que queremos es que sea ágil el tráfico, el tránsito, porque hicimos una encuesta y tanto mazatlecos como visitantes lo que quieren es ver el mar, y eso, en eso estamos trabajando. Señaló que también se harían cambios en un área de la zona dorada, a fin de evitar que el flujo vehicular sea lento. Únicamente cambiaríamos el sentido de la calle que está en la zona dorada, que sea de norte a sur, por una razón muy importante, porque ahí está un lugar que mucha gente se baja, se para a dejar gente y a recoger gente. Es un centro ahí. Entonces queremos que sea hasta el final y no nos haga un cuello de botella. Inclusive ahí ya no vamos a permitir retorno en Valentinos, ya ve que la mayoría de la gente llega y se retorna. Bueno, ya no vamos a permitir retorno para hacerlo más ágil. Destacó que no se permitirá que los ciudadanos cierren las circulaciones como en años pasados. El primer edil mencionó que el plan ya se está hablando con autoridades y hoteleros, aunque por el momento no se tiene definido si se realizará o no. Benítez Torres aseguró que es casi un hecho. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para Las Noticias TVP, Karile Macedo.